Siguiente parada, atención. Bueno, a ver cómo lo vamos a hacer. Que veo yo ese brazo que no... Bueno. ¿Sí? Vamos a ver. Oye, así no lo vamos a poder hacer, ¿eh? A ver. Venga, va, relaja. Yo no tengo toda la mañana para estar aquí intentando ponerte esto, ¿eh? No voy a poder. Oye, ¿sabes qué? Que ya vienes otro día cuando estés más relajado y lo ponemos. Yo así no puedo ponértelo. Sí, no, no, no se puede. Siguiente parada, atención. Buenos días. A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Veo que este brazo está durito. ¿Me podrás ayudar? Sí, claro. Vamos a ver. A ver. ¿Me puedes relajar un poquito esta zona? Ahí, perfecto. Muy bien. ¡Volve! Pues muy bien. Vale, me relajas un poquito y... ¡Súper bien! Muchas gracias. Confie em seu entorno. La família e os profissionais que lhe rodeiam são espertos em sua atenção e pode ajudar-te se hace falta. A discapacidade não deve tapar a enfermedade. Quando uma pessoa vai ao médico é porque se encontra mal. No sobreinterpretes los síntomas y atiende a las explicaciones de la persona.